Hola, bienvenidos a Core Talk. Yo soy Rodrigo y en esta ocasión estamos estrenando un nuevo set. Vamos a ver qué tal le vamos dando forma. Ahorita está un poquito como en fase beta. Y estoy aquí, me acompañan como casi cada semana, Mr. Gadget y el Trash. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos allá en casita? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Un poco enfermo, pero ya. Pero ya saben que firme, firme como firme. Árbol. Toses horribles y flemas. Perdónennos, está enfermo Mike. Digo, bueno, espere, Mr. Gadget, perdón. Esperemos que no pase. Y bueno, esta semana, pues, obviamente, la noticia de la semana, más bien, y del mes, yo creo, pues es el lanzamiento del iPhone 7, entre ahí otras cosillas que también anunció como un... Apple inventó el teléfono, esa es la noticia de la semana. Otra vez. Y es un chiste que no se sabía, nunca habían escuchado en su vida. Nunca. Sí, pues ya presentó, y más bien, como siempre dicen ellos... Nunca había habido un iPhone tan avanzado como este. Y bueno, pues es que si no, entonces ¿para qué lo saca? Este iPhone es un poquito más chafita que el pasado. Pues no, nunca van a decir eso. Exactamente, nunca van a decir eso. Entonces, pues vamos a hablar un poco de qué es lo que ofrece, qué son las novedades. Después podemos dar nuestra opinión de qué nos pareció y cómo creemos, ¿no? ¿Cuál es la especulación de si este los ayudará a volver a emprender el camino hacia arriba en las ventas que se habían estancado por primera vez bajaron un poquito un mes. Sí, o sea, no dejaron de crecer. O sea, más bien dejaron de crecer, ¿no? Habían estado en constante crecimiento. Ya habíamos hablado de eso una vez. Y bueno, y también obviamente hablaremos de lo que muchos les causó así como... A mí un poco, la verdad, no lo he pensado mucho, ahorita lo platicaremos. Pues que ya no trae puerto de 3.5 milímetros para audífonos. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso, ¿no? Porque no... Samsung ya tiene sus audífonos inalámbricos, pero sus teléfonos tienen el puerto. Estos son los primeros que dicen, ya no hay puerto. No hay. Y bueno, y en exclusiva, sí, como saben, ahorita el iPhone pues va a salir hasta el 16 de septiembre y la preventa empieza el viernes, pero aquí en Core tenemos la exclusiva del iPhone 7. Es el 6S, pero bueno, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Más, se lo pueden nada imaginar. Nada más le tapas aquí el jack con algo ahí. Pues ya, pues ya es lo mismo. Está bien, justo podemos empezar por eso. ¿Cuáles son las, por lo menos por de entrada de la parte externa, cuáles son las diferencias que trae? Pues el puerto, el es 7. Lo primero, ¿no? Sí, que no trae el puerto de audífonos, que ahora es Lightning eso es, todo. También pues eso es un poco más delgado, en teoría. Un poquitito más delgado. Que no hablaron mucho de eso, ¿eh? Como que ya no presumieron el teléfono más delgado. Pues es que ha de haber bajado nada. Entonces, sí. Como para qué lo dices. No, sí, porque luego dicen, sí, lo quitaron para que fuera más delgado. Y ay, por favor. Digo, ni siquiera lo hacía tan grueso, ¿no? Pero bueno. Más bien lo hicieron para poder darle electricidad a los audífonos, que era una de las cosas que se necesitaba para que los audífonos dieran ese paso extra que tienen años sin dar. Entonces, pues lo hicieron para poder dar diferente tipo de sonido a los audífonos. Y creo que puede ser algo interesante. Por fin, Apple hace algo que le da a mi nicho directamente. Y es algo que me interesa a mí. O sea, quiero ver cómo se oyen esos audífonos. Bueno, pues regresemos a la parte del diseño de afuera. De entrada, también ya le quitaron estas líneas, ¿no? Las que... Pues no sé para qué eran, pero no se veían muy bien. Eran para la antena. Le quitan un poco de onda, ¿verdad? Como dice... A veces el trash. Y ya hay también el color completamente negro, ¿no? Sí. Que eso regresa como antes el primer iPhone, que era... Bueno, solo había negro. De hecho, hay dos negros. Sí, hay negro mate y negro semi-mate. Jet black. Jet black. Como le llaman. ¿No? Tienen que echarle... Y el black. Inventaron también... Apple inventó el color negro inventó ahora. Inventó el negro. Pero a mí me gustó. El mate me gustó mucho. O sea, creo que... Es un buen aporte. O sea, el negro nunca falla. Sí, el glossy a mí no me gustó mucho. No. O sea, se ve como de plástico, de tianguis de cuapa. Pero bueno, mínimo en las imágenes. O sea, igual y si lo veo en la cara. Y fíjense que yo creo que a simple vista se ve increíble el Jet Black. O sea, sí es un teléfono que llama la atención. Pero pues lo que empecé a ver por ahí en unos videos de los reporteros que pudieron estar ahí en el keynote de Apple es que... Con tantito agarrarlo ya se notan rayones, es un imán de huellas digitales, entonces eso va a ser así. De hecho, Apple lo dice en la página, dice que el teléfono podría experimentar rayones y que te recomiendan usar una protección. Digo, como todos los que tienen iPhone saben que tenemos que traer una fundita porque a la primera caída... Como yo no sabría por qué este no se raya ni con las uñas de smog. O sea, no, nada lo raya. Lleva un año y medio con él. Nada, no tiene un rayón, nada. Lo limpias y está nuevo.
Es el mejor diseño que he visto hasta ahorita en un celular. Bueno, el iPhone, o sea, lo que quiero decir hablo es que... Hablo del Galaxy S6. Le pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos estos dos equipos. El Thrash, me consta, lo trae encuerado todo el tiempo. Y este... Y el teléfono. El teléfono. Y realmente no se ve que tenga alguna bronca estética. A los iPhone tampoco les pasa. Pero lo que quiero decir es que si se te llega a caer un iPhone... Sí, se apoya. Se apoya y ya no se ve. O sea, es tan minimalista el diseño que al primer rayón o golpe ya se ve feo. Sí. Entonces... Sí, es recomendable, pero ahora sí que a gusto de, sí, cada quien. Y bueno, también siguiendo la parte de afuera, el de afuera y de adentro, ya ahora sí vamos entrando, es el 7S va a traer... Bueno, el 7 Plus, perdón. El 7 Plus va a traer dos cámaras, ¿no? Que eso también fue como una de las cosas que más énfasis hicieron. Se la pasaron enseñando... Pues ejemplos de fotografías que podías tomar así con el teléfono y ya. Que algunas decimos, híjole, sí, porque parecían retocadas, ¿no? Sí. O sea, con mucha definición y hasta profundidad en, se puede decir, en el primer plano. Y atrás todo completamente blureado. Entonces como que de entrada dices, no, eso es... O sea, tiene que llevar un proceso de edición, pero ellos decían que no. Y que justamente se debe a los dos sensores que va a traer, ¿no? Más los cuatro LEDs de flash. Para darle toda esa... esa capacidad de iluminación y de detalles. Además de que está apoyado, obviamente, por el software, ¿no? No es nada más. Ese es lo bueno. O sea, que para que ahorita un teléfono tenga... tan buenas o tome tan buenas fotografías, tiene que haber una combinación de buen hardware y buen software. Y es lo que dijeron, ¿no? Que al principio creo que saliendo de la caja no iba a tomar esas fotos, pero lo iba a hacer con una actualización de software. O sea, sí, es importante decirlo eso, porque igual y lo compras y dices que no se ven horribles. Lo que a mí más me llamó la atención en cuanto a la cámara, o sea, creo que, bueno, para mí uno de los puntos más importantes en un teléfono es la cámara. O sea, a mí me gusta que cuando le tomo una foto a algo, si la quiero para redes o para Instagram, lo que sea, me gusta que se vea bien. Que tu atardecer se vea de acuarela. Que se vea así el gradiente perfecto. Entonces, lo que sí me preocupó un poco es que, bueno, el iPhone es un buen equipo para tomar fotos, pero ya no es el mejor. O sea, el Galaxy S7, pues sí vino a darle una patada en el trasero, sí, al iPhone. Y yo esperaba que, pues, Apple en su conferencia como que le tirara tantito a Samsung y le dijera, oigan, es que tenemos esta tecnología. Y yo siento que se fueron más por el gimmick. De ahora puedes traidos, hacer un buen, ¿no?, de zoom y no sé qué. Pero no dijeron nada de en cuanto a la velocidad o una tecnología en el sensor nueva, como de los dobles sensores en el S7 que hacen que enfoque y que todo sea rapidísimo. Sí, sí, te dijeron que va a tener un proceso la fotografía, pero no sé si va a estar del vuelo. Ahí sí vamos a tener que esperar. Sí, vamos a tener que hacer pruebas con cada uno para ver qué tal diferentes son una de la otra, ¿no? También dijeron, no me acuerdo, corrígeme si estoy mal, que tenía un sensor láser o ese era otro. No. No, ¿verdad? Sí. Okay. No dijeron nada de eso. Pero bueno, esa es la ventaja, ¿no? Que trae un mejor hardware, o sea, hasta el sensor tiene más apertura, o sea, es más eficiente y todo. Pero es lo que dijo Trash, es importante que el software tiene mucho que ver y eso es bueno, porque eso quiere decir que esa cámara o ese hardware puede ir mejorando, ¿no? Entonces, pues Microsoft hace poco sacó una app para iPhone que dice que toma mejores fotos que la de Apple, ¿no? Entonces, yo he probado las dos, en ciertas situaciones sí reacciona muchísimo más rápido y te hace una mejor compensación de iluminación, pero de todas maneras en otras situaciones es mejor el software de la cámara de Apple. Entonces, seguramente también saldrán apps especializadas, como ya hay, ¿no?, que toman ciertos atributos del hardware y lo usan de otra manera, y entonces también es como a tu gusto lo vayas viendo. Pero de que es una de las cosas que más énfasis le dieron a la cámara, pues sí es, ¿no? Claro, imagino que solo solo los que compren el 7 Plus. Ahora me imagino que tiene dos cámaras. En algún punto van a sacar algún software para tomar fotos en 3D, ¿no? O sea, es lo primero que se me ocurre cuando veo dos cámaras. Pues puede ser, pero... O sea, tiene el potencial, no se habló nada de eso, pero... Sí, no se habló, pero podrías tomar, pues, ya sabes, la doble foto, una a cada ojo. Yo creo que una aplicación tripartita sí va a aprovechar los dos lentes, aunque están muy juntos, para hacer ese efecto 3D. Pero yo creo que esos tiempos feos donde los teléfonos, su gimmick era, trae 3D, pantalla 3D y sí, toma...
Bueno, que ahora el gimmick que es, pues trae dos cámaras. Yo creo que nadie realmente importa. Es un gimmick. No, no está tan mal, o sea, eso es un gimmick mejor que sea 3D, el que puedas hacer zoom y que se vea bien. Sí. No y, que salgan, o sea, a lo que todos le tiran con estos que podrían ser o no gimmicks, depende cómo lo vayas viendo, es a tener mejores fotografías, casi como dicen profesionales. Ahí dijeron, ¿no? No es para sustituir sus, sus cámaras profesionales, pero pues ya, obviamente, digo, cada vez ya llevamos varios años que va pasando, que dices, ya no salgo con una cámara porque ya... este toma mejores fotos, sí. O igual de bien, ¿no? Entonces ya no tienes que estar cargando con una cámara extra. Obviamente si eres fotógrafo profesional, pues vas a traer tus lentes, sí. Y todo eso, eso todavía no va a desaparecer. Uh-huh. Pero esa es la idea, ¿no? Que ya la gente le tome una foto así a su torta de tamal y salga impresionantemente. Sí, aguacate. ¿No? Y entonces la pongan en Instagram y tengan muchísimos likes. Eso es lo que la gente está buscando y eso es lo que le están dando. Eso es... ahora, esta onda. Yo no sé cómo sintieron ustedes. Yo ya no sé si estoy desencantado o ya como que nada me sorprende y morí por dentro. Pero estaba viendo la conferencia y como que decía... O sea, no hubo nada que dijera, wow, eso está bien. Salvo los audífonos que me llaman la atención nada más. Pero creo que ya me desensibilicé a sorprenderme. Pues, la verdad, como decimos, en diseño no fue nada revolucionario. Es la misma forma, la curveado. Mejorada ciertas cosas de aspecto. No, la cámara es un upgrade de la cámara, no es nada, ¿no? Como dices, si fuera que van a ser dos sensores que va a hacer que tomes fotos 3D, ¿no? Sí. Así como le metieron el gimmick desde la versión pasada de las live fotos, ¿no? O sea, ese tipo de cosillas podría ser, pero sí, no, creo que lo más, y ya ahora sí vamos a hablar de eso, son los audífonos, ¿no? Es lo que más, yo creo que llamó la atención, porque obviamente también ahorita hablábamos del procesador. Mejor procesador, más poderoso, un GPU igual y ya puedes jugar como en consola. Eso siempre a mí me hace cortocircuito. Porque pues no. Sí, o sea, bien, no. O pero sea, bueno, sí, pero así, no. Así te lo sí, enseñan, ¿no? Sí, exacto. Y dices, ok, bueno, está bien. Pero sí, lo de los audífonos va a ser, yo creo que de lo que se va a estar hablando constantemente. Porque vamos a ver, primero, desde si se escuchan bien, ¿no? ¿Qué tal funcionan ya ahora sí que en on the raw? Y también, pues, cómo el hábito de la gente, si empiezan a cambiarlo. Por eso es lo que quería llegar. Si el de ya no tener puerto va a hacer que se abra el mercado hacia los audífonos inalámbricos o la gente va a estar pegada a su adaptador para poder usar los suyos. Y justo que mencionaste eso, aplausos a Apple, no lo pensé en mi vida, pero qué bien que pusieron el adaptador adentro de la caja y que el repuesto sí. Cuesta $9. Eso sí, nunca me lo imaginé. Yo pensé que iba a venir afuera de la caja y $45. Lo platicamos 90, varias 80. Veces cuando ya estaba el rumor desde hace semanas, ¿no? O meses de que ya no iba a traer puerto. Y decía, híjole, no sé, a mí se me hace como arriesgado. Eso sí, también les aplaudo. Digo, pues dijeron, nos vale. Tendrán sus razones, vamos a ver cómo les va. Pero discutíamos eso. Que si iba a costar $100 el adaptador o... No, pero fácil 20 yo sí le echaba. Sí. Conociendo a Apple. Digo, era como un decir de que si iba a estar caro o iba a ser algo barato. Sí. Pero sobre todo, si lo iban a incluir. Y eso incluyeron. Es lo que decíamos, ¿no? Sí, muy sí. Bien. Entonces creo que, pues a final de cuentas, parece que la decisión estaba bien. Se avientan a hacer este paso. Pero te pongo esto por si tú quieres seguir usando tus audífonos que te costaron. Porque eso es también lo que decíamos, ¿no? Yo acabo de comprar unos audífonos que me están gustando mucho, cómo se escuchan, cómo todo, y si llego a comprar un iPhone, no los puedo usar. Sí, no. Pues pero lo hicieron muy bien. Eso sí lo hicieron. No, y está muy difícil porque estamos de acuerdo que, sobre todo los que son audiófilos, no se van a quedar con los audífonos que les dé Apple o con pocos que tengan el puerto Lightning, ¿no? O sea, va a haber muchísimos audífonos que van a decir, oye, ¿por qué tengo que hacer puertos nada más para ti, no? O sea, sí, vos, voy a sacar. Exacto, voy a sacar mis audífonos 3.5 y y bueno, Apple, por una parte, dice, bueno, te voy a ayudar a esta transición y te voy a dar el adaptador. Pero aún así, a mí no me gustó del todo. Para mí, no se me hizo una buena jugada de parte de Apple porque, yo me siento como en 2005 cuando tenías que comprar tu adaptador para tu Nokia o tu Sony Ericsson. Y, o sea, traer un adaptador en tu teléfono... Pero es precioso, Mike, es de Apple, está bonito. No, o sea, me gusta sí, mucho. Sí, pero es que para ahí va, ¿de veras quieres así, mueres por usarlos? Ahí está el adaptador, vas a empezar a decir, no. Ajá. No me traje el adaptador, híjole. Sí, y entonces vas a empezar a usar los inalámbricos, sean los de ellos o no.
Bueno, que los inalámbricos también es otro punto. Anunciaron unos audífonos inalámbricos. Cuestan 160, ¿verdad? $160. Son unos audífonos inalámbricos que a mí se me hicieron bastante feos, pero pues bueno, cada quien. Y son como igualitos a los que ya tenía bueno, los que vienen los ahorita, earpods, ¿no? Sí, que vienen. O sea, son earpods, pero inalámbricos. Y me imagino que se han de oír igual de fatal. Eso es lo único que digo. Pues, eso es lo que igual estábamos especulando. Que por tener la misma forma, o sea, no cambiaron nada la forma del... Ahora sí que del auricular, no cambió nada. Entonces, pues de entrada dices, va a sonar igual. Ah, el sonido. Pues, habrá que ver porque... No sé si el tema de tener la transmisión Bluetooth o ellos simplemente sí decidieron moverle algo ahí para que cambiara el sonido. Será cosa de ver. De entrada yo creo que si se escuchan igual, híjole, está... Sí, está feo la situación. Ahora, lo que decías, pues 160, pues es que eso cuestan casi todos los audífonos más o menos de cierta calidad. ¿Qué podrías? Bluetooth ahorita, ¿no? ¿Podrías, o sea, no comprarlos, ir en la calle? Porque va a haber 400 tirados, porque yo nomás de ver las imágenes ya se me había perdido uno. O sea, eso es lo que también todo el mundo dice, ¿no? O sea, está padre que no haya cables, pero también eso implica que se pueden perder más fácilmente. Se te pierde uno y pues ya para qué quieres el otro, ¿no? Avientas el otro. Bueno, puede ser pero... como tu Bluetooth de los de, ya sabes, de douchebag, que traen su Bluetooth aquí y van, oh sí, claro que sí. Y digo, también trae, digo, se ve que si se ajustan como los otros, pues en teoría no se te tienen que estar cayendo, ¿no? O sea, si te ajustan bien la oreja, aunque te muevas, no se deben de caer, pero pues obviamente sí el tener cuidado de estarlos guardando, ¿no? Ahí dura 5 horas la batería. Dura 5 horas la batería, pero el estuche las carga otras 25. Entonces los puedes usar 5, los metes, se vuelven a cargar en un ratito, los usas otra. O sea, depende en cuánto se carguen, porque qué tal que se tardan una hora en cargarse. Entonces esas cosas se tardan muy poco en cargar. Ojalá y si no. No, esas cosas, o sea, yo tengo audífonos Bluetooth de otras marcas y duran 10 horas la batería y se cargan en hora y cacho, 2 horas. O sea, creo que en total serían como 30 horas de autonomía. No está tan mal, o sea. Con sus pausas forzadas de que lo tienes que... Ahora, también el precio no es nada más que son inalámbricos, ¿no? Yo tengo unos inalámbricos Skullcandy que me costaron $700, ¿no? Se prenden, se apagan y tienen control de volumen y pausa. Estos obviamente tienen un acelerómetro, tienen, o sea, ciertas compatibilidades, sensores para que puedas controlar cosas del iPhone, para que puedas también cambiar de manera muy intuitiva, que eso es también a lo que siempre le apuesta Apple, de dispositivo, porque como también enseñaron un Apple Watch nuevo, y obviamente también puedes traer ahí música, pues si vas a salir a correr, dejas tu teléfono, cambias rápidamente al Apple Watch y te vas, ¿no? Entonces nada de estar, ay, déjale, le quito el pairing aquí y los paso para acá. O sea, tiene que ser algo, como se dice, oye, pero simples, ya Apple, ¿no? Es experto, suave. En eso. Pero ahorita que lo pienso, o sea, sí está muy padre que pues tenga el sensor para que no se les acabe la pila cuando no los tengas en el oído, que le puedas dar esos como un doble tap para activar a Siri. ¿Y el volumen? Igual para si lo haces para arriba o para abajo, me imagino. O sea, no sé cómo funciona el sensor. Creo que no, ¿eh? O sea, por lo que mostraron. Sí, o sea, no dijeron ese comando, pero seguramente va a haber algún comando. Sí, seguro. O sea, un gesto. Les encantan los gestos. Entonces, sí, con hacer arriba abajo, igual le subes y bajas el volumen. Sí, porque lo de Siri era el doble tap y lo hacían de este lado. Entonces, supongo que el volumen igual es de este lado. Sí, igual. Entonces, ojalá, porque si no va a ser muy molesto. Sí, pero entonces, o sea, la tecnología que traen para no tener cables, estar bien conectados con sus dispositivos, como dice otra vez, que eso es lo que hacen muy bien. Muy. Pues esa es como que ahí está el valor, ¿no? Y el estuchito que tiene, que los carga. O sea, es ahí donde creo que el precio está justificado en lo que cuestan, ¿no? Hay unos que no hacen nada, que eso cuestan. Uh-huh. Entonces, habrá que ver eso, cómo empieza a usarlos la gente. Eso es a mí lo que como que me intriga mucho, de cuando hay una nueva tecnología, cómo va a responder la gente. Si de verdad los va a adoptar, uh-huh, o si van a decir, como hablaban la semana pasada que no estuve, de los wearables, de oye, ya hacen, pero la gente no les ve valor. Entonces, sí, es completamente, es otro wearable, ¿no? Hay en ese corto se habló mucho justo de los smartwatches, pero hay muchos wearables, sí, ¿no? Muchos. Con fines muchísimo más específicos. Y este es uno. Y este se podría convertir en uno, ¿no? Ya hay audífonos que miden el ritmo cardíaco, ¿no? Ahí sí. También los están en uno de los listados para hacer ejercicio, unos Jabra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a eso pueden llegar, o sea, puede llegar un punto en el que no importa si no traes un smartwatch, estos audífonos ya traen música y ya te miden tu actividad física y simplemente ya llegas después con tu teléfono y se sincronizan y ya ves la información. O sea, tienen todo ese potencial. El chiste es ver si la gente los empieza a adoptar, sí, y si le gusta hacer esto y guardarlos en su estuchito sin tener problema, o si los pierden, o si dicen, no me dura nada la pila, quiero mi cable.
hay que ver cómo... Sí, sí tiene desventajas y ventajas. O sea, eso es lo que está chistoso. Sí, eso está bueno. Y hace un momentito dije que nada me había sorprendido de la, de la conferencia de Apple, pero sí hubo una cosa que me sorprendió de la conferencia de Apple, pero no fue de Apple. Fue Shigeru Miyamoto anunciando a Mario Run, Super Mario Run, para iOS. Eso estuvo interesante. Sí, hay paréntesis de las especificaciones del iPhone. Este va a ser para iOS en general. Primero en iOS, sí dijeron, sí, ¿eh? Sí, sí. Es primero en iOS, o sea que vamos a ver en Android, pero esto pues saldrá en diciembre. Igual, a los que les gusta Mario, yo creo que pues está padre el juego. O sea, no me desagrada, no es como mi tipo de juego, pero si hay otro tipo de personajes y franquicias de Nintendo que me gustan mucho, entonces tal vez solo es el, sí, el principio. Sí. Pokémon les dijo, oye, mira, aquí hay trillones de dólares. Y dijeron, ah, ¿en serio? Sí, desde hace años. Y pues dijeron, tal vez luego veamos algo de Zelda. Seguro. Sí, no sé. Sí, es lo que decíamos igual en ese corto de Pokémon, es que era importante por el paso que ya significaba de un Nintendo necio hace unos años de, no, yo nunca, uh-huh, y menos en una plataforma que no sea mía. Sí. O sea, porque si ellos, sí, hubieran sacado un smartphone con sistema operativo Nintendo, igual ahí sí hubiera habido juegos. O sea, uh-huh, eso era como lo que te daban a entender. Pero ahorita el que digan, y Pokémon fue la primer propiedad que estaba en una plataforma que no era de ellos, entonces sí es como, pues, interesante, porque dice, si este Mario Run pega, que va a pegar. Sí, va a pegar, obvio. ¿No? Y no es gratis, es importante. Sí. O sea, sí van a cobrar, no se sabe cuánto, pero sí lo van a cobrar. Si no es free to play, o sea, no va a ser de microtransacciones, va a costar una exhibición y... Digo, yeah, es algo muy... ¿Cuánto costará? ¿Como 89 pesos? Me imagino. Yo creo que máximo. 100 maximísimo, yo creo. O porque sea, 3, 4 dólares. Porque va a ser un juego sencillo, o sea, no va a ser un juego... Sí, de hecho, no sé si complejo. Lo han visto, es como un Flappy Bird. O sea, realmente un Flappy Bird glamurizado con Mario, pero pues es estarle haciendo así a la pantallita. O sea, no hay de más. Vas a estar viendo a Mario y sus compinches y al Longuito, pero sí, es nada más de estar apretándole. Sí, entonces es un juego sencillo que no pueden cobrar tan caro. Digo, la propiedad intelectual seguro ahí le van a meter. Obviamente. Le van a dejar ir ahí, sí, unos centavitos más para que valga más. Pero pues sí, vamos a ver cómo le va. Y bueno, hablando justo de videojuegos, pues lo que decían, ¿no? Que este iPhone es tan poderoso que vas a poder... Enseñaron, ¿no? Hay un juego de automovilismo. Os Broken Kingdom o algo así. También, sí. Y se ve bien, ¿no? Obviamente no son gráficas de consola nueva y menos de las que vienen ya ahorita que acaban de anunciar, de 4K. Pero bueno, ya están más, ya son más vistosos, ya tienen, sí, más, claro, partículas y todo, y al parecer las corre sin ningún problema. Sí, y obviamente aquí igual y ya empiezas, si los juegos empiezan a ver mejor y pueden ser más complejos, pues ya vas a poder tal vez que tenga muchísimo más sentido ponerle un adaptador de control, ¿no? Porque los swipes... En ciertos juegos funcionan bien, es suficiente, pero en otros pues, sí. Sí, en este es el control. El control, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo. Sobre todo en los que te tienes que estar moviendo en escenarios 3D, híjole. O sea, estarle haciendo así a la pantalla, no. Necesitas un joystick. Sí. Y bueno, y regresándonos un chirris, pero manteniéndonos en el apartado de las especificaciones. Yo soy muy fanático de Apple, o sea, me gusta lo que hace, pero pues la verdad es que tengo que ser crítico, ¿no? Y objetivo. Hay que ser objetivo. Y la verdad es que. Hace algunos meses empecé a decir por ahí que a lo mejor se acercaba el tiempo en el que yo me pasara a Android, ¿no? Porque... Regresar. A regresar a Android. Porque, no sé, de repente sentí que Apple se estaba quedando dormido. Y a lo mejor ahorita para muchos puede parecer como una falla que haya quitado el jack de los audífonos. Pero siendo sinceros, o sea, y sin ser fanboy... Se está arriesgando. O sea, sí, lo está haciendo bien. Pues es un buen riesgo. Eso se está arriesgando y eso está bien. Y sí, vamos a ver cómo les va. Digo, si les va mal, pues es parte de arriesgarse, ¿no? El que no arriesga no gana. Y es algo que se puede corregir, creo. Sí, bastante fácil. De hecho, ya sacaron una corrección en la misma caja. O sea, en la caja ya hay un bueno. Por si la cagamos, pues ahí está el adaptador. Sí, o sea, no pueden obligar a que todas las marcas hagan. O sea, ellos tienen un puerto propietario, el Lightning. Entonces no pueden. No pueden obligar a que todas las marcas hagan audífonos para su entrada, ¿no? Y bueno, y iba con esto porque sí, el nuevo iPhone está muy bonito y todo y es muchísimo mejor desempeño, pero ¿qué onda con la pantalla? O sea, la pantalla es algo que ya me fastidió. O sea, es HD, no es OLED. Trae ahorita como un... Si imagínate, meten OLED, entonces ya no va a costar lo que cuesta. Sí, no, y aparte de dijeron por sí. De la batería, porque pues... O sea, dijeron que iba a durar, ¿qué? ¿Una hora más? O sea, que es un improvement. Y igual lo que dijeron en el corto pasado, y es cierto, es las baterías. Ese es un problema grave. Y pues por eso dicen, dura un poquito más. Ya, pues,
Sí. No digas nada, no digas que aumentó de capacidad. Dura no más de lo que nunca ha durado una batería de Apple. 20 minutos más. Si dura, ajá, exacto, si dura 5 minutos más, pues sí, dura más. Entonces, pero porque ya igual estamos llegando a un punto en el que ya está el avance grande, como en procesamiento sí se sigue viendo. Unos saltos más o menos chonchos cada año. Sí, en batería. En batería no. Entonces, solo degradan el performance. Bueno, no degradan el performance porque no lo hacen. Simplemente hacen que el performance sea menor o que la pantalla sea menos brillosa. Eficientizan el uso de energía más que incrementar el uso de energía. Sí. O sea, es lo único. Ahorita la pantalla va a seguir siendo IPS con la tecnología Retina, pero tienen una cosa ahí que es un estándar como de cinema. Ya por ahí vi que lo que hace es que la gama de colores va a ser como todavía más rica, entonces los colores se van a ver mejores. Más mejores. Pero la verdad es que no le llegan a OLED. O sea, una pantalla OLED haría el trabajo facilísimo. Pero eso es lo que ya se ha platicado en la industria, es que ¿por qué OLED no ha despegado? Pues por el precio. Sí, porque el iPhone ya te saldría en pero tu este primogénito. Sí, bueno, pero es que este es Samsung. Sí, exactamente. Ellos lo hacen. Pero cuesta lo... Bueno, sí, ellos lo hacen. Sí, exacto. O sea, son varias implicaciones ahí que seguro por eso no se han arriesgado ahí. Con Retina se siguen defendiendo. O sea, es muy buena observación porque casi nadie la hace. Sí, muy bien. ¿No? O sea, eso quiere decir que sí... Mike, Mr. Gadget, aquí sí se fija en ese tipo de detalles en los que sí Apple se ha estancado ahí. Yo creo que ha visto todas estas decisiones, hasta el Lightning Port las toman con un estudio de mercado, un estudio cerdo, fuerte, sí, son fríos. Y aún así a veces la riegan las compañías. Entonces yo creo que esto es, pues nadie ha dicho nada de la pantalla. Sí. Y no le mueves. Y no digas. Ajá. No reinventes la pantalla. Sí, toda. No digas nada, ¿no? Ya de por sí el Force Touch ya fue así como ya. ¿No? En 3D Touch, perdón. Entonces, pues sí, de hecho sí es algo que vale la pena y no me seguirle mucho, poniendo el dedo en el renglón. No me haga mucho caso, pero estoy seguro, por lo que vi que trae el iPhone 7, el iPhone 7S, me cuesta trabajo pensar qué mejoras va a tener, pero siento que va a ser la pantalla. Van a reinventar tal el vez, teléfono. Tal vez ahí traiga un OLED. Sí, puede ser. Y porque ustedes lo pidieron el puerto 3.5. Reinventamos el ya sería una mentada además. puede pasar, ¿no? Sí, sí puede pasar. No creo que pase, pero bueno, es ahorita eso es lo chistoso, ¿no? Se presenta el iPhone 7 y al siguiente día es que ya hay rumores del iPhone 7. Sí. Entonces, con puerto de 3.5. Nos subimos un poco a ese trenecito, pero ustedes qué creen, cómo lo vieron, ¿no? Ah, bueno, los precios se mantienen, eso está bien. Se mantuvieron igual. Hay que ver si aquí se mantienen. Aquí hay otras cosas, pero... El más caro de 22, sí, cacho. Ajá. Sí, se mantiene el... Bueno, porque también aumentó la capacidad. Ah, o sea, sí, cierto. Eso sí es importante. O sea, se mantiene el precio, pero ya hay un iPhone de 256 GB. Ajá. Entonces, y van a actualizar los 6S también para que haya 256 GB. Sí. Y los precios se mantienen. El 7 desde $650 y el 7 Plus desde $799. Aquí tengo los precios en pesos mexicanos, ya confirmados. Ah, perfecto. Sí, okay. El iPhone 7 de 32 GB va a estar en $15,499. Y el más caro, el de 256, en $20,099. Y el iPhone 7 Plus llega a los $23,000 pesos. Damn. ¿Y el más barato cuándo cuesta? $18,299. Y pues es que 32 GB. Y digo, ya tienen 256 GB. Una tecnología de 2010. ¡Yay! Dios mío. Bueno, pero... Fíjate que en no me eso quejo. Siempre han ido, sí, poco a poco les ha valido desde el iPod. Es que ahí es donde ellos establecen el precio. O sea, son componentes que no cuestan tanto, pero es lo que dicen, bueno, ¿cómo lo vendemos más caro, no? Y es donde ellos eligen. Fue la pero bueno, no, pero aquí, o sea, no le subieron el precio. El precio sigue siendo el mismo. Está más caro en México por la por el dólar. Sí, por supuesto. El tipo de cambio de divisa. No, pero o sea, sube el precio, me refiero, de la memoria. No, es el mismo. Sí, no, porque es lo que decimos, memoria. O sea, ya cuesta. Bueno, sí. O sea, lo que está diciendo Trash es que con eso, ese es el pretexto para que cueste más. Sí, ahí es el gancho. Sea, sí, 32. Esa es la diferencia de precio entre los tres distintos. O sea, ¿cuánto les cuesta versiones? En serio subir de 32 a 128? Sí, en nada. Serio. Sí, nada. ¿$2? Debería costar $100 en teoría, a lo mucho. No, bueno, la memoria es barata. O sea, ellos les cuesta $2-$3. Sí, eso es. Y ahí es donde te atoran. Aquí son más de $100. Sí, sí, pues claro. Son casi $200. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más necesitas? Porque memoria. No tiene slot de SD card. Ajá. Sí, entonces necesitas comprarlo así. Sí, sí, son genios. Porque otra vez, si quieres ponerle juegos muy acá, necesitas varias gigas. Sí, todas tus si vas a tomar muchos videos y muchas fotos porque se ven increíbles, necesitas espacio. Entonces,
Sí va por ahí, pero bueno. Yo, antes de cambiar de tema, me gustaría así rapidísimo. ¿Qué pensaron del PlayStation 4 Pro? Es X, ¿no? O sea, lo estuve esperando, me lo quería comprar y ya que vi, dije, ay, no. A mí lo que me sorprende es que juego 4K. No manches, una PC de 50 mil pesos con una 1080 no te da juego 4K. Igual sí, y le llegan los 30 cuadros por segundo. Pero, o sea, son 55 mil pesos. Y una consola de 600 te va a dar 4K. Hijo, escepticismo, alert. Sí, claro. O sea, obvio no. Aparte, lo chistoso es que es 4K, pero no le Blu-ray 4K. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Sí, o sea, digo, ahorita, aunque nos desviamos del tema, pero sí díganos, porque pues en una de esas hablamos ya en concreto. Si empiezan a salir benchmarks, pues hablamos de eso la próxima semana, digo, falta que salga al mercado para que se hagan bien los benchmarks. Pero, pues como dice Trash, o sea, simplemente lo que hay que ponerle a una PC para que alcance eso, o sea, no es... O sea, desde ahí ya dices, no es posible. No, o sea, y aparte, el Mass Effect tuviste, ¿no? El frame rate de Mass Effect en el PlayStation normal son 30 cuadros y el frame rate en el PlayStation Pro son 30 cuadros. Mismo, o sea, es lo mismo, los cuadros solo por segundo. Solo mejoran shaders y texturas. Entonces, bueno, y le hacen upscale. Chapilla, sí, eso, o sea, no creo que no sea. No es nativo. Ajá, y no es otra nativo. Vez, ahí puede ser igual la pregunta que se quede en el aire. ¿Lo hacen para que la gente vaya adoptando las tecnologías? O sea, yo creo que es que ya va por ahí. No pueden ellos ya ahora esperarse tanto tiempo entre sacar nuevos productos. Y entonces está avanzando los procesadores, las tarjetas gráficas. Todavía no están acá, pero tienen que sacar un producto en medio. Y aunque te digas, eso no es completamente lo que estamos esperando, sí, pero tengo que ir sacando para que la gente lo vaya comprando, vayamos viendo cómo lo adoptan, sí. Si les gusta, si no, si se quejan, si funciona bien. Ya de modo, ya compramos. Somos, o sea, ahora más que nunca somos claramente, siempre hemos sido, pero ahorita se nota más que somos conejillos de India. O sea, esto ya, estas pruebas no las hacen con un grupo cerrado a ver qué opinan de este PlayStation que va a salir dentro de 5 años. Es... Pruébenlo ustedes a ver cómo le va. No, y ya vieron que nos gastamos 15 mil pesos al año en celulares. Dijeron, no se van a gastar 8 mil en consolas, pues por favor. Entonces ya están haciendo eso. Y al rato vas a tener tus consolas, la que se ve súper feo el juego y la que se ve súper padre. Pero todos van a poder jugar al mismo juego. O sea, creo que le van sí, a tirar por ahí. Sí, están tomando un modelo ahí como el de los teléfonos, justo que hablábamos de eso. Es mejoras así poquitas, pero te hacen una presentación, wow, no lo puedo creer, necesito esas nuevas 2 sensores en mi teléfono. Ajá. Sí, porque vas, realmente, ¿no? O sea, como decíamos, no revolucionó tanto este iPhone, igual que no revoluciona tanto el PlayStation 4 Pro. Pero pues pero es si ya lo no que los estamos comprando ya. Y es lo que quiere la gente. No dices, es que ¿para qué quiero ese teléfono si no es tan revolucionario? Pues eso dices tú, pero la gente es, ya quiero el nuevo iPhone. Cállate y cómpralo. Ya quiero el nuevo iPhone, ya quiero esta consola, necesito que se vea un poquito mejor. Entonces es un poco también ellos reaccionando a lo que el mercado está pidiendo, y mientras la gente lo compre, pues lo van a seguir sacando. Entonces, y yo les recomendaría mejor hacer ese gasto mensual, cómprense una PC cerda en Amazon, bien, y pues gasten cada 6, 7 años, 8 años, como eran las consolas de antes, que es lo que yo hago, al menos. Pero sí, hablaremos más a fondo de este tema después. ¿Ustedes qué opinaron del iPhone? Ya no hablamos del Apple Watch 2, pero igual, algunas mejoras ahí. Mismo, con un procesador un poquito mejor, cerámico, y puedes jugar Pokémon Go. Y bueno, acabamos. Con él. Igual mejor chip para medir mejor las cosas, y el la versión tiene de Nike. Resistencia al agua, sí, se nos olvidó mencionar. Ah, claro, eso era lo que... Ah, y el GPS está padre porque ya puedes dejar el teléfono en la casa, te vas a correr con el puro guacho y listo. A sí, hay otros detallitos que le dan muchísimo más appeal de lo que se habló en el corto pasado, ¿no? Que dices, ah, igual y ya me ahí animo va a tener un wearable porque puedo hacer muchísimas cosas con él nada más, ¿no? Pero bueno, opinen, por favor, qué les pareció el iPhone. Lo odian porque siempre han odiado todo lo que hace Apple. Lo aman porque siempre han amado todo lo que hace Apple. O tienen, como aquí el señor Mike, una opinión objetiva. O les es indiferente. O les es indiferente también. Ustedes dicen, simplemente a mí no me gusta iOS. Me vale lo que sea. Es una regla que tú y yo seguimos, que es no compren el iPhone 7 ni el 8. Sí. Váyanse por los... Si tiene una S, cómprenlo. Si no, no. ¿Por qué? Porque sale con defectos. Tiene una SE, más. Más. Porque si sale con defectillos no se van a dar cuenta hasta que saquen el S. Entonces, sí, mejor compren los S. Y va a costar lo mismo. Así que si ya tienen un iPhone 6 o un iPhone 6S... O sea, aguántense un añito más. Vayámonos por los S. Y van a tener lo mismo, más bien van a tener más por el mismo precio.
No, no vale la pena comprar el iPhone 7 Pro. ¿Ese consejo les das? Porque Mr. Gadget. No rimó, pero ahí va. Hay que componerla para la próxima. Para que ya cada vez cerremos con un consejo de Mr. Gadget. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Muy bien, buena propuesta. Bueno, y si les gustó esta plática y choro mareador sobre el iPhone, por favor denle like al video. Suscríbanse para ver más videos como este. Síganos en las redes sociales y visítenos en core.com. Nos vemos.